importante a incorporación da muller a este corpo que conta cada vez con máis representación feminina. Nos e vosotros, con un cometido, garantizar a seguridade deste país. E un cometido máis profundo aún, vertebrar España. Vertebrar este país. E durante 200 anos, vuestro papel foi eso. Estar en los lugares de España llevando el mensaje de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz. Hoy es el día histórico para los más de 74.000 hombres y mujeres que el día de hoy integran la Policía Nacional y para los cientos de miles que formaron parte de ella. Y queríamos compartirlo con todos ustedes y con la sociedad a la que servimos. Hoy, sábado 13 de marzo de 2024, celebramos el bicentenario de la Policía Nacional. Se cumplen 200 años de este momento clave que ha forjado una colosal obra colectiva y un legado esencial en la historia de España. En 1820, para la consolidación y fortalecimiento de la democracia española. Como dijo Felipe VI, la Constitución encomendó a la Policía Nacional una misión de un enunciado muy sencillo pero trascendental: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La pasión por cambio espíritu, la ley, la justicia son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como brisa y la caricia para velar por el derecho. Yeah.